Resulta difícil describir el día a día de un científico. Dedicarse a la ciencia implica levantarse cada mañana sin saber qué vas a hacer hoy. Puede que hoy sea un día normal, de esos que tras muchas horas de trabajo acaban con resultados negativos. Esos días representan el 99% de nuestro trabajo. Una mañana te levantas sin saber qué te deparará el día, y entonces sucede. Lo encuentras. Olvidas los días duros de resultados negativos. Lo tienes y eso te hace inmensamente feliz y compensa todo lo demás. Aún recuerdo la primera vez que confirmé que mi hipótesis era correcta. No había duda, el gen que estaba estudiando tenía un papel fundamental en la diferenciación neuronal. Fue un momento mágico. En la unidad de fisiología animal se hacen investigaciones muy diversas, muy diferentes, pero todas sobre el funcionamiento de los organismos animales. Concretamente estudiamos el desarrollo del sistema nervioso de una pequeña mosca que se llama Drosophila melanogaster. Con el estudio de este organismo, nosotros tratamos de conocer los genes y los códigos genéticos necesarios para que una célula madre dé lugar a una neurona o a otra. Para ello debemos diseccionar el sistema nervioso de los embriones de Drosophila y marcar nuestras neuronas de estudio con una técnica llamada inmunofluorescencia. Esto nos permite diferenciar esas neuronas dentro de un tejido completo porque adquieren colores fluorescentes. Nuestro objetivo es establecer cócteles de genes que puedan ser expresados en células madre de nuestro propio cuerpo para lograr así crear las neuronas que deseemos. Conocer estos mecanismos en Drosophila es básico para que en un futuro podamos regenerar tejido nervioso a partir de células madre. De esta forma se podría reparar el tejido nervioso dañado, lo que implicaría una posible aplicación en el tratamiento de lesiones y enfermedades neurodegenerativas. Es posible que nosotros no lleguemos a verlo, pero nuestra ilusión por conseguirlo sigue siendo la misma. En la unidad de fisiología animal yo estudio algo que es completamente distinto, pero en realidad también está muy relacionado porque implica al sistema neuroendocrino, que es la fisiología del comportamiento humano. Me interesa la repercusión que tienen las hormonas sexuales como la testosterona, la progesterona y los estrógenos en el comportamiento de hombres y mujeres, desde un punto de vista fisiológico y evolutivo. Los niveles pasados y presentes de estas hormonas tienen repercusión sobre los comportamientos en adulto, como por ejemplo la osadía, la agresividad, la cooperación y la competencia, entre otras. Para estudiar estos comportamientos, presento diversas situaciones a los participantes en las que deben decidir cómo actuarían o qué preferirían, por ejemplo, ciertos dilemas o preferencia entre fotografías. Y tras esto, tomo medidas de los participantes y hago análisis hormonales, sobre todo y poniendo especial atención al ciclo menstrual en las mujeres. Por supuesto, el comportamiento humano es muy complejo y hay que controlar una infinidad de variables. El trabajo experimental suele durar 1 o 2 meses y el resto del tiempo es trabajo previo de diseño experimental, programación, etc. y mucho trabajo posterior de análisis de datos mediante herramientas estadísticas. Aunque parezca increíble, lo mejor de dedicarse a esto es que cada día llegas al laboratorio con esa ilusión, sin saber si hoy va a ser ese día entre 100 que por fin vas a descubrir algo, vas a ver algo que nadie antes ha visto, antes que tú. Ese día en que la forma de entender el mundo puede cambiar a través de lo que ven tus ojos.